Cuando lo bufean, les traigo otro video, no se preocupen. Racha sangrienta, let's go. Buenas, viudores. Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy les traigo a Kali. Según yo, la anda a bufear el siguiente parche, pero aún así me dio ganas de jugarla. Y en esta partida quería jugar Vex, solamente que Vex estaba baneada. Entonces, dije, vamos a piquear. Acá le íbamos contra una Irelia, pero no, al final piquieron tu Fate. Fate, digamos que no hace un poquito de counter mientras que tenga el AR. Tipo, una teamfight pega la R, pegamos W, no sigue nuestro W. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Ahorita en early game, él nos puede pokear mucho con su E, así que ten cuidado. Lo bueno es que las runas que tenemos es un poquito para aguantar. Y nada, les toca. Yo creo que por nivel 3 podemos intentar matarle. Me traje TP Ignite porque a mí me gusta jugarla así. A veces sí me traigo el TP, el flash, pero no siempre. Dependiendo de la partida. Aquí igual él me ganó un poquito la presión y todo eso por los básicos que me estaba pegando. Pero bueno, tocará aguantar un poquito nivel 2, nivel 3 y ya empezamos a tradearle de mejor forma. Creo que no debí tomar la poción, la verdad. No debí tomar la poción. Ahí se fue mi culpa, gente. Tipo, no utilicen la poción tan rápido si tienen estas runas que traigo yo. Porque lo que tú haces es curarte cuando te pegan. Entonces, entre más me esté pegando, me va a estar curando. Entonces, utilizar esa poción fue mala idea. Arruiné una poción. Aquí estamos ya nivel 3. Ok, acá hay gastar carta, pero no tengo mi W. Abajo hay el monito este verde. Trae Ignite, trae Exhaust. Hay que tener cuidado con el Exhaust. Ok, le saqué el escudito ese. Igual no creo que se acerque. Ok, ya no tiene escudo. Ya está teniendo un poquito de miedo a acercarse. De hecho, lo que puede hacer aquí es buscar esta línea, meterla completa y te pilla abajo, Están jugando agresivo, creo que los de bot. Voy a matar abajo. Arriba está bien mi tronda, está pusheando mucho. Puedo hacer un counterganga arriba también. Puedo pelear también con el Kha'Zix. Con el Kha'Zix peleamos 2 contra 2 y ganamos siempre. Sí, miren, los de abajo están jugando bien agresivo. Y justamente el eco está arriba. Sí podría ir, Ok, estoy viendo la oportunidad. Bueno, mira, mejor ayudo a mi jungla. A mi top laner. Yo no puedo perseguirlo. Le sacamos flash, pero no puedo perseguirle. Me tengo que hacer para atrás. Perfecto, le sacamos flash al jungla enemigo. Voy a ayudarle a mi jungla, pero era mi top laner. Oye, está súper fuerte ese tipo, ¿no? El trono lo que pega. La voluntad viene del interior, no de la sed. Se muere. Aquí matamos a los dos, Perfecto, si no todo doble, pero yo no puedo acercarme más. Perfecto, y sacó flash también de este Fate. Salió bastante bien esto, Salió bastante bien. Salió muy bien. La partida está saliendo excelente, gente. La jugamos tranquilamente. No tenía flash el eco. Matamos a Irelia y le sacamos flash a los tres. El eco lo va a tener primero. Pero este Fate y Irelia también sacamos el flash. Tres flashes, sacamos 2 kills. Estuvo muy, muy bien. Y eso que lo hicimos 2 contra 3 y nuestro jungla. Voy a tirar el TP arriba porque si no va a perder una wave gigante. Aquí arriba, ya que el Trundle le mató. Trundle mató a Irelia, pero también lo mataron a él. Se la dejé friseada. Tuve que utilizar ese TP para ayudarle, la verdad. Era muchísima pérdida de farmeo. Ahí esta wave, él alcanza a llegar por experiencia. Yo agarro experiencia, los dos agarramos experiencia. Y bueno, quien queda peor es la Irelia. Entonces, eso salió bastante bien. Yo lo ayudé porque él también me ha ayudado antes. Entonces, está bastante bien eso. Y el TP ahorita, pues igual tampoco lo iba a utilizar para mucho. Solo era para regresar a mid. Ahí pudo llegar a farmear y va a intentar freshear la línea. Se me acerca. Le podemos llegar a pegar, Mira. Podemos matar aquí. Si se acerca un poquito, le matamos. No pueden detenerme. Digo, pueden intentar. No, al parecer no. Está jugando muy defensivo el Fade. Ok. Tiene nivel 6. Voy a pinguear que está aquí, que tiene nivel 6. Siempre tengan cuidado con eso. Si ustedes no quieren que el Fade se descontrole o que descontrole la partida, intenten presionarle todo lo que se pueda y acérquense aquí como aquí. O sea, metan la wave constantemente. Y cuando sepan que su Golden, por ejemplo, está pushando, yo me metería por aquí. Porque por aquí sería el lugar donde él quiere venir para usar la R.
Me encanta. Si la uso arriba, igual no va a pasar mucho. No tanto. Mira, mira. Uy, si la uso arriba, la uso arriba. Hay que sacar esto. Si la uso arriba, yo no puedo llegar a ayudarlo. Pero igual, entonces Fe no está haciendo mucho, realmente. Creo que hasta yo llego a ayudarlo. Quería soñarlo, pero igual el tono se puso a pushar. Tampoco es como que pueda controlar dos lados. O sea, controlé el lado donde es más obvio que se va a lanzar, que es en Bolden, porque están pushando, pero también Metrondor está un poquito ahí a solas. Él se debe hacer por atrás, creo yo. Cuando yo me acerco a defender por la zona de bot, el Trondor sabe que le pueden llegar también allá. Entonces él también tuvo que tener cuidado ahí. Igual le di pinguear. A lo mejor él no pensó lo mismo que yo. Me podemos llegar a desviar aquí, creo, Maybe. No, no la podemos desviar. El eco está a nivel 5. Lo que sí podemos matar es a la Irelia, Vamos a intentar ir a la Irelia ahorita. Es mejor para todos. Estoy viendo si se adelanta de Irelia o algo. Si no, no pasa nada. Ok, pues Fe quiere vaquear. Podemos intentar hacer el dragón. Sí, hay que sacar el dragón. Hay que sacar el dragón. Sacamos el dragón, ganamos. Bueno, no vaqueó. Velocidad y excelencia. Igual podemos ir a diviar abajo. Es una ratita con Lux. Fácil de matarlos. Están muertos. De hecho, creo que mi propia bola los mataron solos. Súper bien. Me da asistencia. Voy por él. Si son inteligentes, me tendré. Creo que lo matamos, sí. Muerto. Perfecto. Gracias, Sinatos. ¿Ese TP de quién es? Quiero ver de quién es nada más. Ah, no alcancé a ver de quién era el TP. Pero probablemente fue de Twisted Fate. No lo sé. Tendré que ver quién llega primero a línea. Realmente es que no sé si ya buffearon a Akali. Voy a preguntarle a los técnicos, a la gente que está especializada en Akali. Voy a preguntar si ya la buffearon, pero según yo todavía no la buffean. Según yo todavía no la buffean. Ahorita les confirmo si ya la buffearon. Pero ¿le hayan buffeado? No. O sea, desde los otros parches yo ya sí he dicho que está bastante bien. O sea, no está nada mal Akali. Está bastante bien. Si la juegas bien, le puedes sacar provecho. Le puedes sacar bastante provecho. ¿Tengo ya el ítem? Ok, estoy a 150 de oro para mi ítem. Voy a pushar esta wave y ya tenemos nuestro ítem con agrietador. Lo vamos a reventar. De hecho, contra esta composición no me debía ser agrietador. Ahí sí fue mi culpa, Contra esta composición hasta me pude traer electrocutar junto con el... ¿Cómo se llama? Viene la ratita hacia mí. Me quiere ganquear la ratita, viene por el río. Pero lo puedo matar, Lo puedo matar. Aquí tengo al Kha'Zix al lado de mí. Será mejor que corras, Twitch. Esconderte. Me quería pegar la E, pero no pude. Sí, yo creo que con esa composición era mejor comprarme el ítem este, el protocinturón. Porque es squishy, 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 squishy. Y solamente la Irelia nos va a tanquear. Pero bueno, ya lo compramos este, también está bastante bien. Ok, entonces Fe usó la R hacia abajo. Ya piden report, que dicen report, Radice Flamer. Seguro sí está flameando. Ahorita puso en el chat algo un poco grosero. Y nada, no puede ser. Lo bueno es que se llevó el shot en la Lux. El eco tiene el heraldo. Eso sí me puso un poco triste, A ver, no creo que me pueda matar si me lanza aquí el eco. Sacamos la placa, sacamos una plaquita ahí. Uy, estuvo muy cerca la plaquita. Puse otra línea y sacamos placa. Tenemos 90 de farm, vamos 3-0, estamos bastante bien. Hay que tener cuidado con trolear porque vamos a dar un shot bastante grande. Voy a pinguear allá porque el eco va a bajar, el eco baja. El eco está bajando. El eco baja. Sigo sin ver aquí a Twisted Fate. Ok, aquí está el eco. Aquí regresó el eco. Ahí está el Twisted Fate. Estoy aquí para ser amigos. La ratita abajo, lo están dominando. Ahí le mando un saludito a mi bebé Bola. Al Teca Bola. Es el ADC de Kings. Me tocó en la partida. Se la está dando ahí abajo porque normalmente las Bolden son un peso encima, pero bueno. Feliz de tenerlo en mi equipo porque él controla bastante fácil la Bolden. Voy a intentar diviar arriba. No, está fácil. No voy a intentar. Voy a diviarla. Bueno, me está viendo el ward. Si se queda ahí, me están viendo todavía. Si se queda, la mato igual. Si se va, pierde farm. Entonces, no hay punto aquí que pierda algo. Si son inteligentes, me tendrán. Sí, de hecho se quedó y todo, man. O sea, el tipo quiere la wave, sí o sí. El tipo se quedó. Yo les dije. Se muere, ¿no? O sea, creo que mato aquí también a Split Fade, No lo mato. De hecho, llegó el eco. Si me flashea, me mata. Estoy muerto, gente. Tenía que tener cuidado con darle shotdown a este tipo. No es worth darle un shotdown. No fue worth.
Fueron dos por uno, no fue nada worth. No creí que se fuera a morir así de rápido el Trondo, la verdad. Pero bueno, quizá... O sea, yo sabía que me estaban viendo y aún así la Irelia se quedó. Si lo hacemos bien, salíamos los dos, matamos a Irelia, llegaba Echo, llegaba Twisted Fate y no pasaba nada. De hecho, flashó Twisted Fate todo. Pero bueno, no salió como yo pensaba, no salió como yo esperaba y pasó lo que pasó. Igual Twisted Fate está muerto. Twisted Fate tiene racha de asesinatos, pero creo que lo matan. No, se la hizo bien. Usa RTP mid. Igual la partida es como que ya está medio ganada, o sea, sinceramente. Pero sí hay que matar a Twisted Fate. Ok, Twisted Fate no tiene flash, recuerden eso. No tiene flash, les puedo matarlo ahorita. Bastante frágil. Lo es que siempre se escapa un básico de vida o algo así. Es que todos estamos dominando la partida, todos estamos perfediados. No importa que le haya dado ese shotgun a ese tipo. Gastó flash también del eco, entonces está bien. A ver si me da el blue. Gracias, bro. Tengo R en 10 segundos. No flash mid. Ven. Lo matamos. Y ya me confirmó mis técnicos del chat que efectivamente Akali todavía no la bufean. La bufean hasta el siguiente parche. Tengo un fardo repleto de problemas y montones. Akali la bufean hasta el próximo parche. Entonces, si está fuerte ahorita, yo creo que se va a poner más fuerte con el bufo. No sé qué bufo le van a dar exactamente igual. Están aquí bailando, no sé. Abajo siempre son free kills. La ratita siempre está super low de vida. ¿Por qué no me compré botas de mercurio? La verdad, porque es que mis runas tengo tenacidad. En mis runas tengo mucha tenacidad. No necesito botas de mercurio en esta partida. Si jugara un poquito más agresivo, entonces Fade lo mato 1v1 súper fácil. El problema es que juega muy defensivo y las kills que ha sacado han sido como la que perdí arriba. A ver, ¿se acerca un poquito por aquí? No creo que se acerque. Está jugando muy defensivo. Ok, volvieron a sacar otra kill allá. O sea, yo para matarlo debo de trejardearle demasiado duro. Debo de buscarlo con mi R y todo eso. No pueden detenerme. O sea, que no va a ser tan fácil porque lo que hace es simplemente es pushar y moverse. Está jugando muy, muy defensivo. Se me acerca. Aquí está el Twisted Fate, creo. ¿Dónde fue? Ah, está arriba. Alcanzó a moverse rápido. Creo que alcanzó a llegar. Pensé que estaba escondido por ahí porque perdí visión de él. Pero está sobreextendiendo. Viene el eco atrás de mí. No, tengo que matar a Twisted Fate ya. Ok, va a dar shutdown ahorita. Ah, qué triste, brother. Fue con el TP. Si yo le usaba la E ahí, lo puedo perseguir. Ok, lo puedo perseguir. El problema es que como está tipeando un alien a un ward, a una torre, pudo haber tipeado por acá y me matan. Entonces, si ya va dos veces que se nos escapa así, man. Lo que les digo, o sea, siempre yo lo puedo matar fácil, pero si ya se escapó una vez con el flash, luego se escapa con la R, luego se escapó con el TP. Creo que me logro escapar, ¿eh? Ah, no, me flashó la Irelia. No puedo escaparme ahí. Llegó todo el mundo ahí arriba. Y si recuerdan el video anterior, si es que el editor subió el video de Shaco, esta Irelia era la Gwen que cargó la partida. Y nada, esta partida parece que está un poco tilteada la Irelia, porque literal solo se mete a querer farmear como de lugar. Por ejemplo, ahí le llega al Kha'Zix y la matábamos 100%. Tienen a la ratita tilteada junto con la Irelia. O sea, ambos están un poco tilteados. Están como que se solo quieren farmear, quieren estar lanzándose ahí una y otra vez. Me parece raro que el Twisted Fate vea 4-0-2 y no de racha de asesinatos, ¿eh? Sí está un poquito XD de Riot. Mira, aquí sigue la Irelia. Estoy muerto probablemente. ¿Lo mato? Uy, se quedó un básico de vida. Uy. Se quedó un básico de vida tanto el Echo como la Irelia, bro. Es lo que les dije hace rato. Ah, qué triste. No puede ser, tiene flash de nuevo. Qué rabia, man. Iba 4-0, 4-1 y voy 4-3 ahora. Ah, no puedo creerlo, man. O sea, ya me quedé atrás de nivel por las veces que he muerto. Me he muerto 3 veces seguidas. Claro, 2 veces. Sí, 2 veces. Como 2 veces seguidas. Voy a tepear atrás. Están agrupando ellos. Lo ganamos igual, Lo ganamos igual. La Irelia está fuerte. Pero Kha'Zix también está fuerte. Perfecto. Los mató el otro tipo, pero está bien igual. Lo matamos. Asesinato puede por el Kha'Zix. Nah, el Kha'Zix está
en su mundial. Es como les dije hace rato, la partida entre comillas está ganada porque es que todas las líneas sacando ventaja. Saqué ventaja yo, sacó ventaja Kha'Zix, sacó ventaja la Bolden. Y quien se empezó a quedar atrás fui yo y el Trundle después, por las troleadas que estamos haciendo. Pero la partida en general y el early game estuvo bastante bien. Yo creo que lo que más le importa a la gente es el early game de Akali, ¿no? Como que, ¿cómo sobrevivir el early game o cómo sacar ventaja con Akali? Porque luego hay gente que me dice, luego es que yo no puedo farmear con Akali. Y pues bueno, así como yo lo estoy haciendo en línea, es bastante fácil. Y pues estoy contra otros de Fate, yo lo sé. Pero en general, contra otros campeones igual pueden hacer lo mismo. Vamos a, voy a dejar aquí la wave pushada para que pegue el Heraldo. Oh, Heraldo. No, no va a pegar. Yo le iré a defender. Arriba está el Twisted Fate. El Trundle se metió a diviar a la ratita. Estamos sacando la torre de mid, como les dije hace rato. Como que... es que la partida está en un punto muy ganada. Perfecto, me llevan aquí la I. Tengo la R para meterme ahí a diviar. Me podría haber hecho suena de segundo ítem, pero busqué la rosa demoníaco porque siento que quiero aguantar un poquito más y ya que me estaban borrando un poquito la Irelia y el Echo. Pero aquí sacamos torre, aquí sacamos torre. Creo que lo matamos, ¿eh? No, brother. El Twisted Fate alcanzó a pegarme, a pegar la R y me vieron con mi W. O sea, aunque yo tuviera W, me estaban viendo porque activó la R antes de morir Twisted Fate. Eso fue un poco triste, la verdad. Pero bueno, sacamos inhibidor, matamos a dos, fue 2-1. Bueno, ahí están 3-1. 4-2. Pensé que había muerto solamente uno, pero se murió también el Trundle. Ok, fue un 5-3. Estuvo bastante bien. 5-3 y creo que hasta ganan la partida ahí. No, no la ganan, no la ganan. Tenemos nuestro ítem. Y justo también la Lux me puso Xaos. Eso fue un poco triste. Saqué el Blue. Tenemos el varón vivo. Nos falta un dragón, palma de dragón. Podemos ir mid y ganar ya realmente. La Saya está súper fuerte. Le mataron a la ratita. Uy, le mataron el mid. Yo quería ir un poquito más a la segura. Uy, no, no, no. Uy, no, no, no. Se metieron a pelear y la Irelia mató a todos. La Irelia mató a todos, brother. Eso no está muy bien, ¿eh? Eso no está chido, brother. ¿Cómo hacerlo? Lo hacemos entre el Kha'Zix y yo, lo hacemos fácilmente, el varón. Y por el Kha'Zix está súper fedeado. Va 11-1. Hacemos el varón bastante gratis. Según yo, sí lo hacemos. Aunque podemos ir a buscar también al Echo primero. Vamos a ir a buscar al Echo y luego después de buscar a Echo, ya lo hacemos. Miren lo que baja el Kha'Zix, man. LOL, tiró barrier pensando que me iba a lanzar. Tiró el barrier pensando que me iba a lanzar. Le puedo matar ahí, pero tiene la luz atrás seguramente. O sea, si me lanzo con esa E, le puedo llegar a matar. O me meten stun de la Lux y junto con el de la... junto con Twisted Fate y me matan. Ahí está la Lux. Efectivamente está la Lux. Me gustan las partidas donde todos en general juegan bien porque es que sin importar... si tienes un pequeño error y todo eso, como que tu equipo te respalda. Y con que tú hayas jugado bien en el early game, ya con eso ganas el juego. No sé si sigue ahí la Lux sobre el que me quiera matar. Puedo vaquear y tepear, ¿eh? Tengo TP. Compro cortocuraciones, el cronómetro y... vengo hacia la zona de varón. Están tres abajo. Ya mi equipo debería sacar el varón solito, yo creo. Nada, yo quería ver si soñaba a alguien, pero no. Al parecer no tengo que sonar a nadie, todos están abajo, man. Literal. Yo pensé que iban a intentar venir o algo, man, pero nadie se acercó a pelearlo. Y tenemos el arma de dragón. Tenemos el arma de dragón ya, o sea, podemos pelearla. Creo que el Kha'Zix quiere ir a matar al Twitch. ¿Al qué? No, al campeón verde. Ah, lo manchotea, brother. Lobo Roman. Uy, LOL, había un eco ahí. Yo había ponido un eco aquí. Brother, lo guanchoteó, man, el Kha'Zix al eco, bro. Ganamos aquí el juego ya. Bueno, viene la Irelia. A lo mejor no acabamos. El Kha'Zix guanchoteó a la ratita y luego llegó y mató al eco, man. El eco ni pudo pegar la R.
Perfecto, perfecto. Ya ganamos aquí el juego, ¿no? Sí. Aquí ganamos el juego. Igual no se preocupen, que yo les intento subir. Yo les intento subir otro video cuando bufeen a Cali. Cuando le bufeen, les traigo otro video, no se preocupen. Racha sangrienta, let's go. Va a salir su inhibidor. ¿Y este minion qué? ¿Qué onda? Tengo que sacar este inhibidor y acabar el juego. A ver si me puede curar un poquito la Nami. Bueno, no sé si podemos acabar porque no hay minions. Sacamos doble inhibidor, yo creo. O podemos acabar con la wey de top lane. Oye, la Lux pega duro, ¿eh? Igual tengo aquí la Nami que me cura. La segura sería vaquear y acabar después con el varón, pero igual creo que sí se puede ganar antes. No me quiero lanzar tan YOLO. El Kha'Zix mata a todos con un básico, bro. Acabar la partida, que me matan aquí. Vamos a ver cuánto daño le vamos a hacer en la partida. Casi 19.000 de daño en 25 minutos. Esto bastante bien. Lo que pasó en el League Game y esa ventaja que yo saqué con Akali, que ya luego la estaba tirando un poquito y todo eso, pero así como esa forma que lo hice, siempre que puedan tener esa oportunidad de estar viendo qué hacer en otro lado del mapa, siempre es muy, muy buena ayuda para poder desnoblear el juego por completo.